Bueno, yo creo que les queda muy poquito ya para coronar el puerto también a estos hombres, a los corredores del grupo principal, que de momento siguen dejando hacer a los corredores del conjunto Garmin. Yo comentaba con Pedro antes que la sensación que tengo es que Movistar no va a ser un equipo que vaya a entrar en esa pelea por las bonificaciones. Fíjate ahí, está llegando gente de Omega. Mira, Orica, ¿no? Parece como que... Ahora que si Orica... Yo creo que está ganando la gente posiciones en previsión de que se ponga muy violencia. Tiene a Clark, tiene a Chávez. Yo creo que Chávez es un corredor más de un puerto más largo, ¿no? Una etapa así en Romandía también, el corredor colombiano del conjunto Orica Greenwich. 46 kilómetros para el final ahora, para los que son cabeza de carrera. Ahí está Alberto en la parte izquierda, en la zona central del pelotón. No, pero que... ¿Carlos? Sí, Juan Carlos. Mira, pues... Pues el ritmo que está poniendo el pelotón, más los kilómetros que llevan encima, más la temperatura, que aunque haya bajado, solo lo ha hecho ligeramente. Estamos ahora a 38 grados. Está descolgando ya a varios corredores. Es un goteo, pero constante. Y cuando vemos ahora, por ejemplo, cómo se baja hasta el coche para recoger un poquito de hielo y ponérselo en el cuello a Guillem Livaglet, el corredor de Cofidis. Sí, pero ahí está claro que el ritmo de Garmin no es bueno, porque la gente les pasa, se sitúa en la parte derecha del pelotón, no están llevando bien el ritmo de carrera, ¿no? ¿Por qué tantos corredores están pasando hacia la derecha, Pedro? Bueno, yo creo que porque entra un... Bueno, por los auxiliares, seguramente, por los que hay gente dando bidones. Por si están arriba, claro. Y entonces es algo, bueno, normalmente, ¿no? A veces es verdad que están a la izquierda, pero por aquello que aparcan el coche a la derecha, y se ponen a la derecha pues para dar una... Siempre hay una especie de normas, ¿no? Incluso en la carrera los corredores tienen que ir por la derecha, los coches adelantar por la izquierda, pero claro, cuando la carrera está en pleno fragor, en plena lucha, pues los coches a lo mejor ya adelantan por el otro lado, pero en ese sentido de circulación que hay, pues aparca a la derecha, los auxiliares están allí pues para dar esos bidones. Pero sobre todo yo creo que es, como están a punto de coronar el puerto, la gente está ganando posiciones pensando en que puede haber esa aceleración rápida, fuerte, y ya tener una buena colocación en ese pelotón. Vamos a ver si se les ve en la parte final de esta ascensión también a estos corredores del pelotón principal. Sí, están pasando bastantes corredores de Movistar, probablemente con esa finalidad de encontrar ahí algún auxiliar con bidones, que les vaya a entregar bidones. Ahí el propio Alejandro Valverde es el que ha pasado ahora en cabeza, que yo creo que estaba claro lo que comentaba Pedro estos días. Él está corriendo con sensación de poder hacer cosas que no se puede permitir en otros momentos, no se ha podido permitir en otros momentos, ¿no? Ahí se reía Alejandro, exactamente de qué es. Que el helicóptero que está levantando. Un poco de polvareda, ¿no? Sí. Bueno, pues a punto de coronar ya el pelotón también el puerto. Justo en esta recta se encuentra ya la pancarta. Sigue estando por encima de los 7 minutos, claramente por encima de los 7 minutos, 7 minutos 39 segundos. La ventaja que tienen estos dos corredores respecto al grupo. Y ahí también a Metz, ¿no? Que ha vuelto a pasar en tercera posición en esa cabeza del pelotón, justo en el paso por el puerto. Bueno, y aquí ahora sí que ya se tienen. Mira, no, fíjate, en el cronómetro salían, bueno, 7:40 y pico, es decir, algún minutito más incluso de los que. Segundos más de los que hay ahí en el GPS. Yo creo que los dos escapados han tratado de ir guardando un puntito de fuerzas para en un terreno que siempre se hace que gastas mucho y luego a lo mejor pones demasiado nervioso al pelotón, y ahora sí, ¿no? En este terreno más llevadero, donde además los relevos entre dos buenos rodadores, pues le puedes sacar un poquito más provecho. Y vamos a ver ahora, yo creo, ese es el punto que
a Garmin le vendría francamente bien con la presencia de algún otro equipo. Hay en segundo lugar un hombre del Katiusa, ya veremos si tiene intención de darle relevo, porque ya puede ser ese momento de impasse donde ya el pelotón reaccione de una manera ambiciosa, ¿no?, y reducir distancias respecto a los dos que son cabeza de carrera. Pero sí te veo muy optimista con esto de que llegan, ¿eh? Pero... que llega... que llega la fuga. Ay, que no llega la fuga, que no llega la fuga. Sí, sí. Tengo una apuesta con Alfonso que la tengo que ganar, vamos. Si no, llamo por teléfono ahora mismo a todos los directores para que se pongan ahí... a tirar, ¿no? A tirar. Ahora estaba entrando Katiusha también, efectivamente, como habíamos visto anteriormente... antes de la subida que han afrontado ahora este alto de los Bermejales. Ahora van a ir hacia Alendín. Primero pasarán por Ventas de Huelma. De hecho, los de cabeza ya han pasado por ahí en Alendín, de donde saldremos mañana. Hay un sprint también a 21,9 kilómetros para el final de la etapa. Pasarán por Granada cuando queden 14 kilómetros. Y luego ya Huétor Vega, Cajar y la Zubia antes de arrancar en una recta larguísima, como contaba Pedro, ¿eh? La carrera viene, hay un giro a la izquierda, pero muy cómodo. Y bueno, cómodo, pero que será rápido y que ya hará esa función también de enfilar a todo el grupo de cara a la ascensión de este puerto. Luis Mas, buen protagonista, ¿eh?, de momento de este arranque de la Vuelta Ciclista a España, al corredor mallorquín. Lo que está claro es que volvemos a acumular bastante retraso, ¿eh? Sí, porque bueno, aunque tengan... Siete y medio, la diferencia, se está incorporando Katiusha, como pueden ver también a la persecución ahora. Pero bueno, yo les doy alguna opción a estos dos corredores que están ahí por delante. El corredor del Caja Rural Seguros RGA, Lluís Mas, y Pim Blijkaart, el corredor del Lotto, el equipo belga de más tradición en el ciclismo. Aprovechando muy bien, Lluís Mas, esta primera semana, y como comentábamos al principio, pues ya prácticamente se va a asegurar ir de líder hasta el domingo, hasta que llegue la etapa de Valderinari, ir de líder de la clasificación de la montaña, lo cual no está mal, ¿eh?, para él y para su equipo. De una manera lenta pero constante, ¿no?, la diferencia sigue bajando, 7 minutos y medio. Pero bueno, también es verdad que la meta, la Zubia, cada vez está más cerca. La Zubia, que ha dado grandes ciclistas aquí en nuestro país. Realmente, si hablamos del ciclismo que en España, que la cuna del ciclismo, donde más ciclismo hay, más aficionados en el País Vasco, casi se podría traducir lo mismo en Andalucía. Granada siempre ha sido la cuna del ciclismo de competición, ha sacado muchísimos corredores. Y siempre ha sido un placer, ¿no? No sé si el terreno o lo que sea, ha tenido muchos y buenos ciclistas. Y la Zubia, bueno, lógicamente está con quien me acompañó en los Perico Puertos, Francis Cabello, que ganó esa etapa en el Tour de Francia del 94, posiblemente el corredor con más nombre de los ciclistas aquí de la Zubia. Luego Manuel Fernández Ginés, que también ganó el Campeonato de España en Sabiñánigo con el 94, otro corredor de pro, pero bueno, que... Luego han estado los hermanos García Quesada, tanto Adolfo y Carlos, también de esta tierra Blas Giner, primo de Fernando Ginés, luego Paco Lara, más reciente, y bueno, pues un ciclista que todavía sigue inactivo, aunque por desgracia por él, por el tema de la crisis, no tiene acomodo en el ciclismo profesional, José Luis Roldán, que corrió en el Andalucía y bueno, pues sigue compitiendo como amateur, buscando que algún día suene la flauta y aparezcan esos equipos que den oportunidad, pues, a estos jóvenes corredores con proyección, con fuerza y que podrían estar corriendo en profesionales. Has hecho esos nombres y me acordaba la mayoría. Y Paco Lara, es verdad que fue un buen corredor, ¿eh? Y yo le recuerdo muchas escapadas. Sí, ahí, no, y al principio cuando pasó apuntaba a más, ¿eh? Pero luego es verdad que se quedó ahí un poquito más estancado.
corrió aquellos años también con el, ¿cómo se llama aquel equipo que luego fue el que estaba Ulrich? En aquella fusión rara el que hizo. Coas. El Coast. Estuvo ahí en el Coast, sí, con Juan Fernández. Y... sí, buen tío. Y de estas Cumbres Verdes, que bueno, decimos es un puerto inédito para la Vuelta a España, pero que ya más de un corredor ha disputado este final, sobre todo porque lo han hecho ya en la Vuelta a Andalucía. ¿Qué? ¿Has entendido algo? No, pero le no sé qué de final. Jean-Pierre Hendricks. Hendricks. Que fue un gran sprinter que corrió en Segur también. Sí, con este de mi época. Y... sí. Un tío simpático además. Chapurrea bastante bien el español. Sí. Y... water. Bueno, comentar que estas Cumbres Verdes, que muchos corredores ya lo conocen de esa Vuelta a Andalucía que fue final de etapa, y luego también gran parte del pelotón, porque ya hemos dicho que Sierra Nevada es uno de esos centros de entrenamiento en altitud, y bueno, tanto el Loto como bueno, gran parte de los corredores que se suelen concentrar para hacer el recorrido, y una vez que supieron que habría final de etapa en las Cumbres Verdes, pues todos los corredores en distintas épocas del año han ido pasando a ver este final de etapa, así que no se puede hacer que sea una etapa, un puerto o un final desconocido para gran parte de ellos. Y acá hablamos de concentración también, uno que no es de la Zubia, pero que vive en la Zubia y muy relacionado con el ciclismo, un doctor, ciclista profesional, Eduardo González Salvador, que bueno, que vive en la Zubia ya desde hace ya muchos años, donde se ha establecido y bueno, tiene también su consulta como preparador físico y como médico, ¿no? Que realmente tiene en la carrera. También fue compañero de fatigas en mi época, rival como amateur y rival luego como profesional. Luego Eduardo, claro, ya tenía, este sí que había estudiado y ya se dedicó para lo que había estudiado, para doctor. Médico. Aquí el empujón que ha pegado, sí, ahora Katiusha con tres corredores se va a hacer notar mucho, ¿eh? Fíjate, 63 kilómetros por hora rodando. Juan Carlos, no sé si me escucha, sería bueno saber el viento, si entra de cara a favor, porque sobre todo eso puede facilitar, si es de cara, el reducir el tiempo que tienen de retraso el pelotón o incluso dar más vida a la escapada en esas opciones de conseguir esa victoria de etapa. Pues creo que no te escucha ahora. Juan Carlos, este tío luego está de vacaciones. Luego ¿pero este va en la moto, de verdad? Va. ¿Tú te lo crees? Yo sé. Además, por el color. Se le ve que va poniéndose la nariz roja. ¿Qué día fue? ¿El de Córdoba? Que llegaba con una calorina colorado. A ver si había estado en una piscina y nos ha dicho que iba en la moto y ya está. 7 minutos. Bueno, pues tienen 30 kilómetros el pelotón realmente para bajarle 5, ¿eh? Esto supone bajarle más de cada 10 kilómetros, minuto y medio. Va a estar muy ajustado, ¿eh? ¿Y por qué ha entrado ahora a Katiusha con mucha fuerza? Yo es que te veía muy optimista de que les cogían, ¿eh? Y atrás se le ve al pelotón un pelín relajado. Esos espacios. Aquí cuando hay velocidad, cuando tienen que tirar, tendría que ir mucho más enfilados. Pero le está diciendo que tranquilo ahí, que bueno, que hay que guardar un poquito fuerzas para esa disputa de la etapa. Pregúntale a Juan Carlos, que creo que ya te oye. Juan Carlos, deja de estar en la piscina y súbete a la moto ya, hombre. Preguntaba. Acabo de secarme. Preguntaba que si pega mucho viento y si entra en qué dirección, si es de cara o más favorable. ¿O no lo sabes? Lateral por la izquierda, a favor. Pues mira, eso sí que es importante para los dos fugados, porque es lo de siempre. Un pelotón rápido puede ir a rodar a 60 por hora, pero si el viento es favorable, a lo mejor puede rodar un poquito más, pero los de adelante también van a rodar rápido. Diferente que si es frontal, que el pelotón puede seguir rodando prácticamente a 60 por hora, mientras que los escapados a lo mejor se ponen en 40, 45 kilómetros por hora y esto permite reducir diferencias. Sí, Juan Carlos.
Están volando, están aquí en este tramo recto, yendo prácticamente a 70 kilómetros por hora. Acaba de pasar a nuestro lado ese corredor namibio, Dan Craven, el corredor del equipo Europcar. Por mucho que lo veamos, por mucho que lo miremos, no dejará de sorprendernos esa imagen que parece un componente de ZZ Top o un skater más que un ciclista. Sí, sí, la verdad es que es impresionante. Sobre todo por el calor que se está padeciendo, están sufriendo todos los corredores y todos los que acompañamos la carrera, ¿no? Eso de que estás enseguida sudando y solo verle esa barba tan poblada, dices tú, ¿cómo tiene que llevar? Se va a quedar más fino, ¿no? Es como ir con perneras ahora. Cuando se afeita debe parecer un esqueleto. Giro a la derecha ahora y así que yo... Juan Carlos, sigue. Lo que no sé es que han esparcido hoy entre los coches de equipo, entre los primeros directores, que están absolutamente locos. Esto parece una carrera de coches, más que una carrera ciclista, y desde luego no soy yo solo el que lo dice, sino que todos los comisarios y reguladores desde motos les están teniendo que llamar la atención continuamente porque están queriendo asistir demasiado rápidamente a sus corredores e incluso están poniendo en peligro alguna vez, aunque sea relativo, a esos corredores que descolgados quieren volver a entrar en el pelotón. Hermini de Zavala, ahora que hablaba de corredores, ¿no? De la Zubia, me dice que... A mí también, lo iba a decir yo. Pues me callo, dilo tú. No, yo me callo, tío. No, sigue, hombre, sigue. Pues no quiero, ahora no lo digo. Que aquí vivió Miguel Ángel Martínez. El volcán, ¿no? Tenía un nombre así, que era un escalador, pero de pierna muy gruesa y... Y aquí hay, sí, la verdad es que hay poquitas casas, pero me comentaba gente que también vienen a pasar el fin de semana y la verdad es que aquí hace calor, y en invierno debe hacer frío. También estos mensajes nos envían amigos próximos de ciclismo, Urano Lano, cuando comentábamos de eso, que los corredores estaban progresando en Bermejales para dar ese avituallamiento líquido, que es que el reglamento obliga... Sobre todo en la parte frontal del pelotón, salvo que tú te descuelgues, es a dar esos bidones a pie de tierra, o sea, pie en tierra a los auxiliares. También es normal para evitar el peligro de caídas o enganchones entre ellos. Luis Mas, Pimlíjar y Amechurruca, como decíamos, en el alto de los Bermejales. 32 kilómetros para el final, quedan unos 10 kilómetros para llegar a Alendín, donde se encuentra el penúltimo sprint. En Granada, a 14 kilómetros para el final, estará el último. Hay algunos corredores que han tomado esa zona más desprotegida en la parte izquierda. Y 6:26 la diferencia. Hay algunos mensajes también que siempre nos dicen, oye, hay corredores que van sin guantes. Bueno, ya hemos dicho que en realidad pues hay que llevarlos, ¿no? Porque sobre todo los aficionados, en cualquier caída la palma de la mano pues está realmente más protegida, ¿no? Y las heridas en la palma de la mano pues tardan mucho en curarse, ¿no? Pero bueno, los profesionales son eso, ¿no? Profesionales, y si alguno opta por no ponérselos pues es una cuestión suya, ¿no? Fíjate que yo creo que algunos lo hacen por el tema del sol, que no les queden tanto las marcas. Sí, pero eso a lo mejor lo acostumbras a hacer y más al final, en la última semana, porque ahora como van a ir ahora vas a ir a pocas piscinas, pues bueno, mejor llevar, sobre todo protegidas un poquito las manos, y sobre todo porque con tanto sudoración, y aunque la cinta del manillar suele ser una cinta especial que aguanta bien, aunque esté mojada, pero bueno, siempre con el guante consigues tener un mejor agarre en el manillar a la hora de empujar, de tirar o de apoyarte a la hora de hacer fuerza, ¿no? Por eso yo creo que el guante, ya no solo por el tema de esa posible caída que te puedas hacer y sin querer hacerte heridas en esa palma de la mano, también es por la sudoración, ¿no? Para poder tener mejor cogido ese manillar. ¿Qué necesitan? ¿Dos minutos abajo? Yo creo que en dos minutos tienen opciones. Porque bueno, que ahora esto está bajando muy rápido, ¿eh? Va a ir ahí justito. Pero por eso están ahí en ese puntito, en ese caramelo que les está poniendo el pelotón a los dos fugados, que Pedro, que es difícil donde inclinar la balanza. Juan Carlos. Supongo que no va a haber ningún problema para que se junten las dos partes del pelotón. Ahora ya pueden reincorporarse por la parte izquierda en ese tramo que han ido en paralelo.
Iba Imanol Erbiti tirando del colombiano de Movistar, Nairo Quintana. Ya se han juntado todos y han aparecido ahí prácticamente al copo a la vez Quintana con lo que era la cabeza del grueso del pelotón. Llevaba 12 kilómetros. Pero es que ahora están en una zona muy llana. No sé. Ahora van a, o sea, hasta que arranquen en la Zubia es un, con todo el respeto, prácticamente está pegado a Granada. Hay un momento que no sabes ya si estás en la Zubia o en Granada. Es totalmente llano. Ahora todo el terreno es llano y es donde, claro, el pelotón puede rodar a 1000 por hora. Mientras que los dos fugados tienen que tirar, saben que van a gastar, pero tienen que guardarse un puntito, ¿no? Para ese esfuerzo final y que no se te escape al final la victoria. Llevamos esos, mira, fíjate qué diferencia, 40 por hora y los otros a 60, claro, ahí. Decía que veíamos esos bocinazos que comentaba Juan Carlos, el nerviosismo de los directores siempre queriendo llegar rápido para poder avituallar a sus corredores en días, sobre todo con tanto calor como este de la jornada de hoy, camino de Granada. Garmin de nuevo, también con Katiusha. Pero vamos a ver si no se les ha escapado, si no ha sido demasiado tarde el momento en el que se han puesto a trabajar también los corredores del conjunto Katiusha. El huracán de Maracena, nos recuerda aquí Juanmi Rodríguez en nuestro hashtag, que era conocido Miguel Ángel Martínez. Sí, otro aficionado, Nacho Silvero, nos recuerda que Paco Lara ya formaba parte de esa estructura del equipo de Urris cuando era Telecom, cuando llegó junto con Óscar Sevilla, ¿no? Como decíamos, corredores de la Zubia, ¿no? Porque también algunos nos han empezado a mandar nombres de corredores de Granada y ahí sí que la colección es bastante más amplia. Ya desde la época de los hermanos Galera, Joaquín Galera, que tiene su carrera y ahí disputamos, sobre todo corredor que triunfó en el Tour, como la Vuelta a España, como decía, mucha tradición del ciclismo y siempre muy buenos corredores en este territorio. Uno, dos, tres, yo creo que son cuatro de momento, parece, los que van pasando. Dos Garmin, dos Katiusha, los otros están ahí un poquito de reserva. Joaquín Rodríguez, otro corredor que apunta también para esa victoria de etapa. Con Kolovnev ahí a su rueda. Ahí está Nairo Quintana, un corredor que muy probablemente sea líder de la carrera cuando acabe la etapa de hoy. Puesto que Matthews ya decía ayer que para él no era un día hoy en el que pudiera soñar o llegar a pensar que podía mantener el maillot de líder, el jersey rojo de la Vuelta Ciclista a España. Ahí está ahora centrado ahí en nuestra imagen el corredor catalán que peleó en el Tour de Francia por una etapa, por el maillot de la montaña, pero como él decía, le faltaba esa condición que tienen todos los que realmente han preparado, ¿no?, una carrera. Ahí está Dan Craven, el corredor del conjunto Europcar, hijo de un Springboks, un gran jugador de rugby, tipo con afán aventurero. Es una historia curiosa porque es realmente un banco quien paga su presencia en el ciclismo europeo. Y un sponsor personal que es el que le sirve, ¿no?, para poder estar corriendo en un equipo como es el conjunto Europcar. Estaba mirando a ver si el maillot era un poquito diferente. El banco es Netbank. Sí, por si no creo que le dejen aparecer, ¿no? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas que Ekimov tenía un contrato con Visa y su maillot era diferente al resto de los compañeros en un logo, simplemente, que llevaba Visa y el resto no tenían el logo? No me acordaba de eso. Para algunos corredores que a lo mejor son caros o como una opción para dar ese salto al profesionalismo ante esa crisis que hay, bueno, el que corredores te puedan llegar con un patrocinador, a algunos equipos casi lo agradecerán, ¿no? Sobre todo equipos más modestos que su presupuesto está más ajustado. Es que aquí totalmente ya no. 52. Yo creo que el viento ya ha perdido esa fuerza que comentaba antes. Porque la diferencia es esa velocidad de 40-41 a 10 kilómetros de diferencia.
Bueno, pues sigue el pulso, ¿eh? Entre cabeza de carrera, entre Lijar y Mas y el pelotón, que intenta tener alguna opción para pelear el triunfo en esta jornada de hoy, esta sexta etapa con final aquí en alto en Cumbres Verdes. Terreno ahora es complicado para ellos, ¿eh? Muy abierto, ahí solos los dos. La verdad es que les va a costar un poquito, ¿eh?, ahora mantener el ritmo y la ventaja que tienen. Bueno, el problema es que son 27, pero son 23, ¿eh?, para llegar al puerto. Es decir, que en 23 kilómetros yo creo que les van a llegar con menos de 2 minutos, que es lo que tú consideras, ¿no?, que les podría dar opciones de ganar. Y con dos, si arrancan con dos... El problema es que si lo hacen es porque van a haber gastado mucho los dos y al final las rampas es que se atragantan, ¿eh?, cuando has hecho tanto desgaste. O sea, de pronto ya he dicho que no... Los últimos 4 kilómetros, lo que realmente es el puerto, aunque se esté considerado los 5 últimos de la etapa, pero esos 4 últimos que no baja del 10%, y sobre todo cuando llevas tanto castigo. Los días atrás, que hay que recordar que Lijar ya fue escapado ayer, o sea que tiene también su fatiga acumulada de una manera más incrementada que otros corredores. Me parece que esos 2 minutos les puede resultar muy justito, ¿no? Sobre todo ante ese duelo que van a tener que echar ahora, como se les ve. Ahora están los dos, que son cabeza de carrera, tirando fuertes, buscando mantener esa diferencia lo más alta posible, pero claro, la diferencia de velocidad ha quedado patente, ¿no?, que es muy grande. Ana rodando 42, 43 kilómetros por hora, mientras que el pelotón, pues, le sumamos 10 kilómetros más y esto nos hace como eso, cada 10 kilómetros la han reducido más de un minuto. Pedro. Juan Carlos. Al haber salido a esta carretera más ancha, pues se acentúa ese interés de todos los directores por asistir a sus corredores. Yo pensaba que al dejarse caer unos cuantos aquí a la parte trasera iban a levantar, aunque fuera momentáneamente, un poquito el pie, pero de eso nada. Están circulando con ese viento que, aunque sea un poquito más flojo, lo siguen teniendo básicamente a favor. Están circulando casi siempre a 60 kilómetros por hora, cuando hemos visto que volvía al pelotón dos corredores que debían haber tenido algún tipo de problema, que yo no he visto, como eran Cadel Evans o el propio Mikel Nieve. Y por cierto, 41 grados y medio indica el termómetro de la moto. Estás insistiendo, es siempre el director de Caja Rural, intentando transmitirle también un poquito de confianza a su corredor. Lo que pasa es que esta zona en la que están entrando ahora es realmente mala, ¿eh?, para los de la fuga, realmente mala. Y esa típica formación, ¿no?, de los equipos de la general, cómo corren más o menos unidos, arropando a sus distintos líderes. A Alberto hay que se le ve muy metido en el pelotón, muy protegido, pero con ese... típica estilo sobre la bicicleta, de pie, con esa especie de baile que lleva en la bicicleta los hombres del Sky para llevar a Froome. Y aunque, bueno, no es complicada el arranque del puerto, sí que se va a complicar mucho el paso de Granada, entre calles, aunque vayas por buenas avenidas. Esto hace que bueno, que tengas que tener buenas posiciones, porque ante la velocidad que están marcando ahí Katiusha y Garmin, el pelotón es fácil que ya entre esas calles de Granada pueda sufrir algún corte en esas aceleraciones que se producen en los cruces o en las rotondas. Ahí está Jans de Boucher, el campeón belga. Ese maillot lo llevó también Piet Lijard hace 3 temporadas. Veíamos antes, progresando por la parte derecha, Michael Matthews. Y ahí está Kudus, que realmente lleva un buen trompazo, ¿eh?, ahí tanto en la altura de la cadera como en el brazo, levantando la mano. Bueno, claro, dentro de lo malo de esta caída es que para él, bueno, ahora vienen 2 días que son un poquito más llevaderos. Y como la etapa Valderinares, el descanso, bueno, hay unos días un poquito más tranquilos en la vuelta. Juan Carlos. Pues faltando lo que falta, que ya es poquito,
y a la velocidad que se va, me ha sorprendido un poquito encontrar en la parte derecha parado Orinando, ya reanudado la marcha, Joaquín Purito Rodríguez, igual que estaba haciéndolo en el otro lado de la calzada, a la izquierda, el holandés del equipo Belkin, Laurens Tendam. Pero yo creo que sin querer eso va a significar levantar un momentito el pie, bueno, o a lo mejor ni eso. Bueno, de momento ahí vemos la caza de carrera, ¿no? Cómo siguen tirando de una manera alternándose, ¿no? Garmin y Katiusa. Veíamos ahí el pinchazo de Kudus, que trataba de seguramente reparar pronto y perder. Lo tiene no perder, todo, ¿eh? Sí, sí. No perder la estela de los coches para poder entrar de nuevo en ese pelotón. La verdad es que a mí siempre me impresiona el tema de cómo tienen esa capacidad de sufrimiento ante las caídas, ¿no? Yo siempre lo comparo con el fútbol, ¿no? Donde vemos una exageración totalmente abusiva de cualquier caída, de cualquier golpe que pueda recibir un futbolista. Y aquí realmente el corredor sabe que cuanto más tardas en levantarte, más tardas en llegar y hay que seguir. Ya saben que como siempre pueden participar con nosotros en la combatividad para decidir el más combativo de la etapa. Hoy pueden votar entre Mas, entre Haas y entre Lidkar. Estos tres corredores. Haas ha estado intentando también meterse en las fugas en el principio de la etapa y estos dos, Lluís Mas, está, yo creo que asumiendo un poco el rol que el año pasado tuvo Javier Aramendía en el Caja Rural en esta primera parte de la carrera. Bueno, Aramendía ya lo logró el primer día y está ahí, pero bueno, Lluís Mas ha estado más afortunado. Fíjate, un remolino de viento ahí, la que está preparando. Menos mal que no, o esperemos que no, un mini tornado ahí que pueda enganchar a los corredores. Sí, no, pero bueno, yo creo que los corredores va por la derecha, ¿no? Está buscándole ahí las cámaras como así es. Es típico también de verano. Yo de vez en cuando entrenaba los veía y te asustaba diciendo, qué sensación rara, con lo poquita cosa que soy yo a correr, a ver dónde me lleva. Ya, fíjate, mira, ya. Pedro, José Julián Gallego te pregunta, Pedro, ¿las datas no deberían estar prohibidas por el peligro que supone si caen al suelo, la pisas con la rueda? Pero podría pasar lo mismo con los bidones, ¿no? Claro, pero más peligroso a lo mejor es la incomunicación que llevan, ¿no? Como veíamos ayer al Lidkar, que hoy se lo ha puesto en otro lado, pero ayer lo llevaba todo en el costado. Y decíamos que Alejandro Valverde, cuando se cayó en Arcos de la Frontera, que se había golpeado y que le molestaba, ¿no? Ese comunicador que tienen con el director, ¿no? La lata, al fin y al cabo, te la bebes en un momento y ya te deshaces de ella. Por lo tanto, yo creo que eso no tiene nada que ver. Hay cosas más peligrosas, ¿no?, que pueda llevar el corredor en cuanto a su seguridad. Además, aquí no, pero en el Tour te dan esas botes que son más pequeños, que te pueden hacer daño igual en cualquier caso. Ah, de un trago, ¿no? Eso, de un trago o máximo dos, ¿eh? Yo creo que ahora en España también se venden, ¿no? Sí, yo no los he visto. Yo siempre lo había visto ya desde mi época, ¿eh? Se hacía. Yo protestaba, yo soy más clásico. Yo quiero grande. La cola de verdad. No me traigas aquí un sorbito que... Yo quiero la de medio litro. Pues yo una vez que va eso, que voy por la Cerdaña, cuando paso a comprar algo a Francia y tal, los compro. A mí me gusta ese tamaño. Bueno, no sé si te lo interesa a nadie, pero bueno. No, pero bueno, has hecho bien en contarlo. Así nos entretenemos los dos un poco. Y 1 kilómetro, llegando ya pues a la localidad de Alendín, los de cabeza, 4:30 ahora la diferencia. Nos quedan 15, 16, 17 kilómetros para reducir. Sí, va a estar ahí la cosa, ¿eh? Yo creo que por ahí, por los 2 minutos. Bueno, vamos a ver, va a ser emocionante, sin duda. Yo creo que tanto Lidkar como Mas, pues es de alabar, ¿eh?, lo que están haciendo, porque yo creo que son esos corredores, ¿no?, que no se conforman con ir en el pelotón, y eso está muy bien, ¿eh? Al final, fíjate, Lluís Mas era un corredor que prácticamente nadie conocía, y después de estas 5 o 6 etapas que llevamos ya, pues ya es un corredor que ha dejado pues una cierta impronta, ¿no? Y luego la gente se lo recordará, que ha vestido el maillot de la montaña, etcétera, ¿no? Es decir, que ya que estás ahí y tienes fuerzas, pues oye, mejor pelear, ¿no?, por ser protagonista de la carrera. Y al fondo ya Granada. Y ahora van a ir girando siempre hacia la derecha en busca de la Zubia y de esta ascensión aquí a Cumbres Verdes, que luego me han contado que si sigues con un bici de montaña se puede llegar hasta arriba de Sierra Nevada. O sea que lo asfaltamos entonces para otro año. Bueno, ya hay varias subidas a Sierra Nevada. Hay que hacer por otra. Por Bonachi, por la del año pasado, ¿cómo se llamaba? La de Azayana. Azayanas, que por ahí también conectaba luego con otra parte de la subida. Sí.
y todavía hay otra. Francis Cabello siempre... Sí, que hay algún trozo. Siempre hay más. Y si no, al poco asfaltan algo, hacen una cosita nueva y ya tenemos otro recorrido. Ahí el coche que le mete un poquito, siempre, aunque las referencias desde ese pinganillo, esa comunicación interna que tiene el director con el corredor, podría valer, pero bueno, siempre parece que estimula un poquito más ese empujón, esa viva voz que llega al corredor. Incluso un poco por verle, también el director quiere ver al corredor, la cara, qué cara lleva, cómo le contesta, para saber cómo lleva el cuerpo. Y además yo creo que ahí les están exigiendo un poquito más, ¿eh? Para ver si mantienen esas opciones de poder pelear por el triunfo de etapa en la parte final. Es difícil, ¿eh? Saber entre los dos quién sería el corredor que podría tener mayores opciones. Yo creo que Luis Mas va a Bianqui. Bianqui. Va madurito. Yo creo que está... Y este no irá mucho mejor, ¿eh? Pero bueno, entre los dos yo creo que va un poquito mejor, ¿eh? El corredor del Lotto. Pero claro, luego al final las rampas son tan duras que es que el rival para ellos está atrás. Están haciendo una aproximación al puerto, manteniendo al máximo esa diferencia, pero claro, están gastando tantos que luego al final lo necesitas. O sea, ya llega un momento que de esos 2 minutos que podías tener para manejar un poquito la carrera a tu favor, pues se pueden disparar, o disparar, bueno, tampoco, pero a lo mejor necesitarías un poquito más, serían 3. Y eso ya está claro que 3 no van a tener, ¿eh? Y los dos, como tú decías un poco, yo creo que ni eso van a tener al arranque del puerto. Bartek Clerc, que le veíamos ahí. Están entrando en Alendín también los hombres del pelotón. Y están, pues, ellos ahora. Tienen que. Los de cabeza están a punto de llegar a Armilla. Que era esta sí que era la localidad de Juanmi Mercado, ¿no? Y luego sí. Ya 4 kilómetros más o 3 kilómetros más entrarán en Granada. Y de Galera. Y de la Roza de España. Ah, de la... Sí. De la Operación Triunfo. Sí, sí, sí. Y ahí, de ahí ya te he dicho yo, que soy hijo predilecto de la ciudad de Armilla. ¿Qué pasa, tío? Tienes calles, hijo. Tengo circuitos de bicis, pabellones. Vamos, que como siga así, en 10 años me echo con España. Degenkolb, que ha pasado tercero en el sprint, al adelantar ahí al grupo, buscando algún puntito más también para esa clasificación del... Carlos. Del maillot verde. Juan Carlos. Vamos rápidamente con José Azevedo, director del equipo Katiusha. José, todo este trabajo que estáis haciendo, ¿con qué idea? Bueno, la idea es intentar ganar con Joaquín. Es una etapa que buena para él. Sabemos que tenemos posibilidad y asumimos nuestra responsabilidad. Un momentito, toca rotonda, no podía faltar y vamos a ver si completamos la información. José, y en ese sentido, llegar lo más cansados los rivales puede ser lo mejor. Bueno, nosotros intentamos controlar para la etapa. Hay 2 corredores escapados, la diferencia se va bajando progresivamente, así que tampoco hay que ir muy rápido. La propia tensión del pelotón con aproximar del final de carrera ya aumenta la velocidad. Nosotros, pues, como tenemos ambición y queremos disputar la etapa, asumimos. Gracias. Está bien ahí. No dudo que los compañeros... Sí, no digo que no dudo que los compañeros lo están intentando, pero por favor, si pueden hacer un esfuerzo e intentar mejorar la calidad del sonido que yo recibo, porque es muy difícil poder seguir la transmisión vuestra. Seguro que sí, que lo están intentando. No, iba a decir que Acevedo está bien, ¿no? Porque él decía, oye, nosotros sabemos que somos favoritos y hay que asumir alguna responsabilidad, ¿no? Y mostrando sus cartas sin tampoco esconderse, ¿no? Ahí viene ese paso estrecho, que ha estirado bastante el grupo. La cabeza de carrera que está ya en Armilla. Y es cuando van a hacer ese paso por todo Granada, ¿eh? O sea, realmente, si tirasen, en lugar de buscar a Granada, tirasen un poquito a la derecha, ya tendrían ahí la Zube y entonces la ventaja para los escapados les podría dar un poquito de aliciente, pero ese paseo, esa visión o esa vista desde el aire que tendremos de Granada les va a reventar a los 2 fugados. Muchas de las opciones, ¿no?, que podían tener de pelear por el triunfo. Ya ven, que en la cola se notaba el ritmo altísimo que está llevando ahora este grupo. Pero ahí sí que está apareciendo también un poquito el conjunto Movistar, ¿eh?
Bueno, pero ahora es porque ya hemos visto que el paso de Granada, como digo, aunque se haga por buenas avenidas, hay que estar en cabeza porque se puede cortar el pelotón en cualquier momento debido simplemente a esa velocidad que ya se ha desarrollado, se está desarrollando para entrar en buenas colocaciones, que aunque no sea una entrada peligrosa, pero si esa travesía de tantos kilómetros, si no estás un poquito delante, te puedes dar un disgusto o un sofocón y gastar unas fuerzas que luego realmente lo necesites en el momento de ascender. Lo de Lorica no entiendo muy bien, pero bueno, ahí van. Bueno, no sé, Adam Yates, Cameron Meyer, Simon Clark, bueno, tienen algunos corredores. O el sprint, anteriormente lo hizo Degenkolb. Chávez, bueno, sí que tienen algunos corredores, de Pedro, que por qué no pueden pensar ellos. Pero yo he leído en una entrevista de Neil Stephens que decía que ellos son un equipo con un gran presente y un mejor futuro. Es verdad que tienen gente joven, con los Yates, lo que pasa es que se decía que estaban ya hablando con Sky, bueno, es la época de mucho movimiento ahora entre los equipos. Ahí llegando Armilla también, el pelotón principal ahora. No, pero comentaba a lo mejor también que como había cogido puntos de Degenkolb por ese maillot verde en el Aydin, pues a lo mejor ahora Michael Matthews quiere buscar ese punto, ¿no? Pero bueno, me parece mucho esfuerzo para poca historia. Yo creo que esto es por la etapa. Y mira, Matthews es el primero que se está poniendo ahí también a tirar, está el cuarto en la fila. Él ya lo dijo ayer, que a partir de hoy él había hecho un gran arranque de vuelta con una etapa. Es verdad que luego no lo hemos visto muy fino en las dos llegadas estos días de mucho calor, pero en el Giro también lo vistió el maillot rosa, ganó una etapa. Es decir, que bueno, él ha tenido dos arranques de grandes vueltas fantásticos. Y recordemos que se tuvo que marchar, una vez había hecho ya la presentación incluso de equipos, del Tour de Francia por una caída que sufrió y que le impidió tomar la salida. Christian Meyer le sustituyó. Les bajan, sí, en 10 kilómetros, un minuto y pico, sí que se lo bajan, ¿no, Pedro? En 10 kilómetros, algo más. Ay, un si minuto. Yo te lo he dicho cuando tenían 11 minutos que les iban a coger. ¿Ahora qué quieres que te diga? ¿Ahora qué quieres que te diga? ¿Que no? Yo solo te digo, si tú quieres si que te dé la razón. 10 kilómetros les bajan más de un minuto para llegarles en menos de dos. Que sí, sí. No, van a empezar con un minuto y medio como mucho, o un minuto. Ahí ya están entrando prácticamente en Granada. Es que van a pasar por el Palacio de Congresos. Perdona, ¿sí? Carlos, cuando salen de las curvas, los dos escapados, te cuesta arrancar. Y cuando lo haces así es que llevas mucha fatiga en las piernas. Vas cogiendo inercia, como los camiones, ¿no? Vas cogiendo velocidad. Y el pelotón ahí, bueno, salen de... Lo toma como un coche, ¿no? Sí, sale, sí, más... sale de las curvas y sobre todo como saben que es un terreno, que los que van detrás, hay un... Va el tío del látigo ahí que pega bien, incluso se aprieta un poquito más para ponerle más en dificultades a esos corredores que te persiguen. Mira cómo este se mira diciendo, mírale cómo van detrás sprintando. Qué malo soy. Sí, eso siempre gusta, ¿eh? Al hombre que va tirando a ver qué va haciendo daño en el grupo. Sergio Pardilla, que lleva el maillot de la combinada también, maillot blanco para el corredor del conjunto Cúbeca. Mira, viendo esta imagen, uno entiende por qué los equipos de los líderes, de los que buscan la victoria de etapa, tienen que estar rodando delante. Fíjate, se estira y hay fatiga, hay mucho ritmo. Se puede decir que la fatiga no es tanto por el ritmo del día, pero sí por el calor y los calores de los días pasados. Y hay un momento que muchas veces te encuentras un corredor que le sacan fuera de punto, desconecta y ya te ha provocado y hay un corte. Y de ahí por eso muchos equipos buscan estar ya rodando delante. Cúnego está tratando de dar su y Richese, que se ha quedado para hacerle la rueda a Cúnego. Pero mal momento. Sí que este momento es malo para pinchar, porque rodando a 1000 por hora le agradece Damiano ese gesto de su compañero, pero claro... Sabe que ya es rápido. Muy difícil conectar ahora, ¿eh? Sabe que ya es muy difícil conectar ahora. Y además su actitud no es la de intentarlo, ¿no? Sino saber que, bueno, ha quedado eliminado de la carrera y ahora, pues eso, hay que seguir hasta la línea de meta.
Yo tampoco creo que Damiano fuera un corredor ya para estar allí, ¿no? En opción de pelear realmente por el triunfo de etapa. Ahí vemos el paso de Lijkaar y demás por el sprint intermedio de Granada. Y ahí siguen, ¿eh?, los hombres del conjunto Orica Green Age tirando fuerte en cabeza, entrando también ellos ahora ya en Granada. Recuerden que es la primera llegada en alto de ahora esta. Ahora aquí ya hay unos cuantos corredores. Sí, Juan Carlos, sigue, sigue. Perdona, Carlos, es que hoy me está costando muchísimo poder escucharos. Digo que ahora ya se están cruzando los corredores, que se están descolgando con los que, como Caruso, el corredor del equipo Katiusha, después de arreglar un pinchazo en la rueda trasera, pues está intentando remontar todas las posiciones posibles para llegar al pelotón y ayudar a Purito Rodríguez. Dos y medio, todavía quedan 7 kilómetros para que arranque esa ascensión. 2:32 tan solo ya la diferencia. Esa zona siempre pasa muchas veces también cuando van ya luego camino de Sierra Nevada. Una etapa también muy tradicional aquí en la vuelta. Estos que han llegado tarde, pero están entrando con muchísima fuerza también y colaborando en la persecución. Parque de las Ciencias, primer museo interactivo de Andalucía, fue inaugurado en el 95, ocupa un espacio de 70.000 metros cuadrados. Es uno de los buenos reclamos turísticos de la ciudad. Está claro cuál es el más potente, ¿no? La Alhambra, pero buscando pues otro tipo de atractivos también para una ciudad que ya tiene muchísimos. No, es una universidad, que es una pasada. O sea, aquí hay. Sí, pero la universidad no es un reclamo turístico, ¿no? Será para estudiantes. Bueno, sí, la verdad te has dicho turístico. Yo me he ido por otro lado. No, pero es que Granada es de las ciudades que ¿te tiene gusta? Fuerza, ¿no? Sí, 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 sí. De toda la vida, ¿eh? Hay el Palacio de Exposiciones también, un edificio multiusos. Al río Genil, en el Paseo del Violón. Hace unos años, no sé si hicimos una presentación de la Vuelta a España en este palacio. Un año lo hicimos fuera y yo creo ¿un que año fuera? Año dentro, porque hubo unos años. Bueno, Granada es de las grandes ciudades de por las que pasa la Vuelta a España. Sí, sí. O sea, es raro el año que no pasa una etapa por Granada. Mira, ¿ves ese cabeceo que tiene Luis Mas ahí con la barbilla? Sí, es sí, de, este repechito. Eso es de que vas con. Ya te han metido ahí el. La espada ahí, ya vas tocado, yo más que queriendo que corra la bici sola que la fuerza que tengas en los pedales. El río Genil, nace en Sierra Nevada y desemboca en el Guadalquivir, en Palma del Río. Ahí ven toda esta ciudad, ya la parte más central queda a la izquierda. Es que, bueno, a mí lo de Lorica es lo que me está más sorprendiendo. Hombre, siempre tienes corredores, ¿no? Pero ante el nivel que tiene esta Vuelta a España, a priori habría equipos con corredores que tendrían más opción de victoria. Pero bueno, aquí es lo de siempre. Cada uno ve la película desde su prisma, sabe que tiene cosas que aportar y están ahí. Dando, esa parte pues, ya, uno de los corredores del conjunto Lorica. 2 minutos tan solo a 10 kilómetros para el final. Sí, sí, un ritmo muy diferente, ¿eh? Mucha fatiga ahora ya en las piernas de estos dos hombres que van ahí en la fuga. Ya van pasando muchos coches, eso siempre es un mal síntoma para ellos, conscientes de que su aventura no va a llegar a buen término. Pero ya más fatigado en estos dos hombres que son ahora aún cabeza de carrera. Había apartado uno de los hombres de Lorica, estaba llegando también ya otro corredor y Matthews, ¿eh?, que estaba preparado también para entrar también en la persecución.
Pero yo insisto, yo creo que pues debe ser que Chávez se encuentra fuerte, ¿eh? Sí, bueno, decíamos Chávez, Adam Yates, ¿eh? También es un corredor que en este tipo de finales puede hacerlo bien. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué decías, Pedro? Perdona que... No, yo creo que Matthews estaba ahí para el tema del sprint, para conseguir algún... Yo creo que sí, Porque yo creo que estaban ya en la zona de la pancarta donde hemos visto anteriormente a los fugados. No, ahí sigue, ¿no? Me voy a tragar las palabras, porque ya han pasado, Si faltan 10... Si es que no... No estoy atento al jefe, si es que eso así me va. El Alhambra, iba a decir. En California ganó Chávez una etapa este año. Un corredor que ya hemos explicado que tuvo una gravísima lesión en el brazo. Estuvo prácticamente un año parado. Y de hecho los médicos le habían dicho que no volvería a recuperar la movilidad suficiente para poder seguir corriendo en bici. Pero bueno, con mucho esfuerzo y mucha constancia, después de haber perdido todo el año pasado, este año está volviendo a un muy buen nivel el corredor colombiano del Orica Greenwich. Además ganó el Tour del Porvenir del 2011, corredor que, bueno, como ahora mismo está disputando el Tour del Porvenir y va de líder allí un colombiano. Hoy ha ganado la quinta etapa Dylan Teuns, belga, y líder, como decía, va el colombiano Miguel Ángel López. Que últimamente los colombianos están... de los colombianos, sí, es increíble. Pero que están dominando, que a mí me encanta el ciclismo colombiano y me encanta que vuelva a haber muchos colombianos en las carreras aquí en Europa. Pero es increíble cómo de repente han empezado a salir corredores y... Bueno, no sé. 8 kilómetros para los dos de cabeza. Les quedan 4, pues, para entrar en esta dura subida, en este cortafuegos que es esta subida Cumbres Verdes aquí en la Zubia. Una larguísima recta, muy abierta, muy calurosa, tremendamente calurosa. Que vamos a ver cómo pueden superar todos los hombres importantes de la carrera en este primer test de montaña, en esta Vuelta 2014. Sí, ayer hubo abanicos ante ese calor sofocante que están sufriendo los corredores, que dio emoción. Hoy va a ser un cortafuegos, aquí todo va con el calor, para tratar de amainarlo en esta ascensión de las Cumbres Verdes. Pero ya la diferencia prácticamente en un minuto. Juan Carlos. Hablando de fuego, 38 grados y medio y entre la aproximación tan fuerte que está haciendo el pelotón, el calor, el ritmo y todo, se van descolgando muchísimos corredores uno tras otro. De momento, ninguno de los importantes en la general ha perdido comba. Hay más que indicaba que iba a tirar, hoy iba a coger por la parte izquierda también. 7 kilómetros para el final, paso por Huétor Vega. Ahora queda pasar por Cajar y luego entrarán ya en la Zubia y enseguida gira a la izquierda para encarar esta ascensión aquí a Cumbres Verdes. Ahí se mantenía también entre los primeros Matthews, que después de lo que le han ayudado estos días a él, quiere colaborar también con su equipo. Lo tienen en la segunda posición, el jersey rojo de esta Vuelta Ciclista España, que como decíamos, lo más probable es que pase hoy a la espalda de Nairo Quintana. Sería el tercer corredor ya de Movistar que vestiría este maillot de líder en esta Vuelta Ciclista España. Ahí va precisamente Nairo, progresando por la parte izquierda, buscando ya una buena colocación. Ya hemos dicho que el giro no es malo, pero es que la propia inercia va a hacer que el pelotón se estire muchísimo ya desde ese arranque. Sí, ahí vemos también que cada repechito da la sensación que cuesta ya, en estas piernas fatigadas de estos dos hombres, no solo por el trabajo de hoy, sino por el que están realizando durante toda la primera semana de la Vuelta. Que además siempre trabajo muy solitario, que te deja mucho desgaste. Y aunque ahora todavía estés a principio de temporada, a principio de la Vuelta a España, que recuperas bien, pero claro, siempre te cuesta un poquito más. Empujón del Katiusa. Froome también ahí. Había unos corredores que en la rotonda anterior lo han tomado por la derecha y esos han perdido muchas posiciones, ¿eh? Vamos a ver de quién se trataba, porque realmente han salido mal colocados de esa rotonda. Katiusa que vuelve a dar ese último empujón y Froome que también quiere estar bien atento y bien colocado ante esta primera ascensión. Los hombres de Saxo y Tinkoff Saxo que llegan a la primera posición también, a las primeras posiciones. Peter Kenau que aparece por ahí. Ahí Matthews ve que se está quedando un poquito solo, pero bueno, de momento parece que quiere, seguir ahí. Daniele Venati, esto fácil siempre, en el pedaleo del corredor italiano del conjunto Tinkoff Saxo. Y buscando ahí de reojo a ver dónde va Alberto. Oye, Degenkolb muy, muy en cabeza, el maillot verde, le veíamos ahí muy arriba. Sí, porque sería de los corredores que dice, bueno, yo ya me desentiendo. Sí, ¿no? Parece que podría ser lo lógico. Sí, claro, pero... Sobre todo irme un poquito, retrasar posiciones, ¿no? Que te lleven, pero que te lleven de una manera un poquito
más relajado. Juan Carlos. El que ya ha dicho que vale de seguir este ritmo en el pelotón es el campeón del mundo de contrarreloj, Tony Martin. Y me sorprende que se haya descolgado ya del pelotón y que no haya podido estar más adelante con Alberto Contador, el portugués Sergio Paulinho. Y si se descuelga Tony Martin, pues a continuación, ¿quién lo hace? Fabián Cancellara. Y Peter Sagan, hemos visto ahora cómo está ahora llegando ya tu rueda también. La verdad es que está un poco desconectado de la carrera. Yo creo que este año ha venido a la vuelta con el Mundial en la cabeza, no con la vuelta en la cabeza. Intrahistorias de la vuelta. Siempre esos entran juntos. Cancellara, Tony Martin, Peter Sagan. Acostumbran a estar muy cerca ahí en las clasificaciones de etapa. Y lo de Paulinho, yo creo que bueno, Paulinho es un hombre para otros días. Un Benati, que es el que le tiene que hacer el trabajo, es al que le vale, ¿no? Pues Paulinho sabe que ya es veterano, que tiene que guardar fuerzas para el día de mañana o pasado mañana. Que lucha aquí y aquí ya prácticamente como sí, el líder aquí ha hecho un empujón y ya se aparta. Es decir, ya le damos por perdido ya en esta etapa de hoy. Fíjate que Nauvé como va mirando hacia atrás, buscando siempre a Chris Froome, ahí en esa cuarta posición del grupo ahora. Muy atento, efectivamente, el corredor británico. Justo detrás de él, Alberto Contador, Joaquim Rodríguez y Nairo Quintana, que va un poquito más atrás y parece que está intentando progresar. Lo del canón de al este no lo entiendo, esa aceleración que está pegando. Oh, fíjate ahora, le estaba dando mucha continuidad también a ese acelerón que había pegado el corredor del conjunto Cannondale. Les queda muy poquito ya para girar hacia la izquierda. Están subiendo ya, esto ya se... No, pero hay un giro, es la parte más favorable ahora. Aquí ya estaba marcado como inicio de puerto, efectivamente, como dice Pedro, pero hay un giro a izquierdas que ahí se nota claramente que arranca la subida. Aquí están en ese giro hacia la izquierda. No, hay otro, ¿eh? Este es un primer giro y hay otro giro aún que les va a hacer entrar ya claramente en el puerto. Eilig Jare, que está cambiando el ritmo ahora. Intentando soltar ahí a Lluís Mas, que se agarra de momento a la rueda del corredor belga, aunque le está costando mantener este empujón que le está dando a la fuga. Wim Lijnkaart, ahí está, ese giro es el que les decía yo. Y aquí es donde ya se nota claramente que las rampas empiezan a ser más duras. Juan Carlos. El líder, Michael Matthews, que ya se sabía que iba a ceder el maillot al cabo de esta jornada, acaba de descolgarse definitivamente, igual que el maillot verde, John Degenkolb y varios compañeros de Alberto Contador, como Tosato, como Benati o como Jesse Hernández. Aparecen también algunos corredores del Gian, Barguil, no nos podemos olvidar de él también, Rigoberto Urán, bien colocado ahí en esas posiciones de cabeza, Movistar, que ahora quiere conducir en el arranque, en la entrada, en esta zona un poquito más estrecha de la carrera. Ahí más renuncia ya, Más renuncia, se queda por delante, pero con 4 kilómetros larguísimos al ser tan duros para Wim Lijnkaart. Este primer kilómetro, bueno, de lo que queda, ¿no? Estos últimos 4 kilómetros, el primer... Perdona, Pedro, aquí ven lo que les decíamos, es que es una recta prácticamente, larguísima hasta que llegan arriba. Y que nunca baja del 10%, o sea, es muy constante, el descansito es tan ligero que es imperceptible visualmente y ni siquiera para los corredores, Ahí echas ya todo el desarrollo, un piñón de 25 dientes que es el que tienen que hacer. ¿No? Pues el Christophe Lemebel, el hombre que lo ha probado ahí ahora, que ha arrancado en la parte inicial de la ascensión aquí a Cumbres Verdes. Cara de esfuerzo ya, fíjense qué rampa por la que está pasando ahora el corredor del conjunto Lotto y efectivamente Christophe Lemebel. La verdad es que lleva mucho tiempo desaparecido, Lemebel. Está sin contrato para el año que viene y ya le han dicho en Cofidis que no le van a renovar y ahí está intentando ser protagonista de la carrera. Yo creo que es Puls ahora, Wout Puls, el que está conduciendo al grupo. Pequeñas diferencias ya, pequeñas diferencias entre el Icar, entre el Lemebel y entre el pelotón de los grandes favoritos. Estas rampas tan constantes, Pedro, hacen que tengas que calcular muy bien cuál puede ser tu distancia. Me comentaba Francis Cabello cuando estuvimos viendo este puerto, esta ascensión, que en la Vuelta a Granada de amateurs, esta prueba era muy típica hacerla en contrarreloj, que salían cada minuto y se veían, claro, son un minuto con esta rampa, son 300 metros, 350 metros, que se veían los corredores y que luego había unas explosiones, porque claro, le veías que le vas a coger y al final terminabas explotando. Ahí está entrando Losada ahora. Para conducir el grupo, Dan Martin bien colocado también en esas posiciones de cabeza. Ahí Lemebel que va buscando con la mirada hacia atrás, pero ahora visto que tiene poco margen respecto al pelotón. Y ahí tienen lo que dice Pedro, muy constante, muy constante. La verdad es que no parece tan duro, pero realmente lo es cuando se ve. Y además, Pedro, aquí muchas veces se van a ganar más segundos
o tantos con la bonificación que con lo que pueda sacarle a tus rivales. Así que por eso yo creo que también hay gente que quiere aguantar un poquito, ¿no? Ese primer cambio de ritmo. Sí, sobre todo el mundo tiene miedo. Claro. O sea, tienes fatiga, tú sabes que puedes arrancar, pero también te puede pesar luego esa arrancada y quieres estar un poquito, guardar fuerzas y estar cerca de tus rivales. Y luego ya a lo mejor en los últimos 500 metros, o si acaso algún valiente en el último kilómetro, hacer algún tipo de ataque. Juan Carlos. Aunque perdió mucho tiempo en la jornada que acababa en Córdoba, en esa subida al 14%, ya no está en la pelea. Pues ya se ha quedado cortado también Jürgen van den Broek, el hombre del equipo Lotto Belisol, y demostrando que lo de ayer, además de un despiste, fue también falta de fuerzas o que se desfondó en la persecución. Ya se ha quedado cortado Roger Hesedal, que no podría estar ayudando. Y problemas para Aymar, lo que resta de esta etapa. Los problemas para Aymar Zubeldía, se le está atragantando este primer puerto con rampas muy exigentes al corredor del conjunto Trek. Aymar Zubeldía, qué sorpresa verle cediendo ahí cuando hay muchísima gente aún en este grupo, pero el calor también le estará pasando factura. Ahí está Talansky, sigue marcando el ritmo Losada. Aparece Laurens Tendam por la parte derecha, Alberto Contador, ahí a rueda de Joaquim Rodríguez. Y Mikel Nieme, que es el primero de los corredores del conjunto Sky, que está en ese grupo, que está quedando ya muy reducido, 25 corredores aproximadamente. Sí, sí. Este es Dani Moreno, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí o no? 537. Ah, no, Trofimov. Ay, es que tenía un cabeceo que me engañaba, como el de su compañero. Nairo con Alejandro Valverde. Vamos a ver, que aquí el problema es saber quién es el primero, ¿no? Que se decide a lanzar. A ver, de una manera u otra estaba pensando que Joaquín, como su equipo, están obligados a ser un poco más ambiciosos que el resto de cara a ese tiempo que perdió en la clasificación general el día de la crono por equipos. No puede ser Bennett este, el corredor del conjunto Cannondale, que lo está probando ahora. Pero cómo ataca, es simplemente... Ahí a Losada ya le elimina ese cambio de ritmo. Entra Talansky ahora para intentar que no se les marche demasiado, pues porque Dan Martin efectivamente es un corredor con muchas opciones de pelear por el triunfo de la etapa en la jornada de hoy. Ahí está Mikel Nieme aguantando. Creo que ha desaparecido ahora de esas primeras posiciones. Froome está perdiendo posiciones. Cuidado que Froome está sufriendo, va con esa cadencia alta que lleva él siempre, pero está sufriendo Chris Froome, que puede perder algunos segundos aquí en la línea de meta. Vamos a ver. Estamos viendo a Romain Sicard. Es que aquí no hay que perder la cara, o sea, no es que haya descolgado, pero está el 12 y ante cualquier aceleración te puede provocar un corte. Ahí Fabio Aru, también muy bien colocado en la parte izquierda, justo por detrás de Alberto Contador. Ahí ya se aparta Talansky. Ahí Mikel Nieme se pone a tirar, pero yo creo que un poquito a la expectativa de lo que puedan ahí hacer. Ahí empiezan a hablar ya Alejandro y Nairo. Chorrito de agua para Joaquim Rodríguez. Vamos a ver si esa pancarta de los 2 kilómetros finales puede ser el punto donde se decidan ya alguno a lanzar algún ataque más duro ya en la carrera. Es que a partir de aquí prácticamente no van a bajar del 12%, y eso es mucho, pica para arriba, y sobre todo... Y Chávez, que ya va ahí el tercero, Pedro. Porque muchas... Mira, ahí sí, Froome ahora sí que está progresando. Muchas veces cuando un puerto tiene esas curvas, ¿Samu? Te ayuda un poquito a recuperar. Samu, que es el que está cerrando ahora en ese grupo, también el corredor asturiano del conjunto BMC. Y ahí ahora marcando el ritmo Alejandro Valverde. En teoría estas rampas exigentes son buenas para Nairo. Pero bueno, estoy también ahí para la etapa. El liderazgo te va a llegar, se puede decir, solo. Sí. Y la etapa para Valverde sería también ideal. Por aquí yo de ir compartiendo galones, hacer la convivencia más fácil dentro del equipo. Eso lo tiene asumido. Sí, pero bueno, siempre son gestos que se necesitan en carrera, ¿no? Entre compañeros. Y ahí ha acelerado un poquito, porque se está estirando el grupo ahora. Juan Carlos. Tirando de experiencia Aymar Zubeldía, que está yendo a su ritmo para minimizar la pérdida de segundos. Y el que está haciendo una recuperación absolutamente increíble es el vencedor el pasado año en el Angliru, Kenny Ellison, el corredor de la Française de Gilles. Caruso, Bennett, el hombre que había atacado, que están cediendo. Ahí tienen efectivamente como... Cadel Evans también se quedó. Se notaba ahí ese acelerón que había provocado Alejandro Valverde. Ya todos pues echando los que, bidones. Que Alejandro está poniendo un puntito y Dan Martin está cediendo también. Se la he visto ahí que se apartaba un poquito y que estaba perdiendo posiciones. Ahí Froome, fíjate, ahí con Rigoberto Urán, efectivamente, está, sí. Dan Martin
Tan bien que le hemos visto estos días en estar atragantando esta subida. Samu, que está sufriendo, pero que de momento está aguantando. Y ahí vemos también a Adam Yates. Así que la opción de Orica va a ser Esteban Chávez, el colombiano, que va muy bien colocado ahí en cabeza. Ahí lo tienen. Yo creo que Nairo impresiona ahí, porque sí, va. Joaquim está buscando muy bien su distancia también, porque es un terreno que le va muy bien al corredor catalán. Nairo lo que tiene es esa máscara. Creo que lo habíais dicho, Dani Moreno también cortado. Que Nairo tiene ese gesto encima de la bicicleta que te deja siempre un poquito con la duda. ¿Hasta qué punto voy sobrado o va al límite como el resto? Kelderman, Anacona, también sufriendo ahí la cola. Y Samuel, que empieza a ceder algún metro también. Sergio Pardillas, que está quedando muy poquita gente. Dani Navarro, aguanta ahí. Rigoberto Urán, Chris Froome, Tendam, Fabio Aru, Joaquim Rodríguez, Miquel Nieve, Alberto Contador, Esteban Chávez, Nairo Quintana y Alejandro Valverde. Son los hombres que están en este grupo de elegidos ya. Y Froome progresando ahora por la parte derecha y parece que el que empieza a irse un poquito hacia atrás ahora es Alberto Contador. Solo son realmente 4 kilómetros de puerto, pero fíjate, parece que no llegan, todavía les queda 1,5 kilómetros. Y cara de sufrimiento también para Fabio Aru. Dani, que quiere agarrarse también a este grupo, Dani Navarro. Fíjense ahí. El nieve en la parte interior y Alejandro, que ha hecho daño en esta pequeña aceleración que ha podido hacer él también en esta ascensión aquí a Cumbres Verdes. Sí, pero Alejandro está dando mucho, para la etapa. Yo creo que está dando, sí. Todo ya, no para la etapa, sino para eliminar a rivales peligrosos. Le daba alguna indicación, yo creo, Quintana, que es un corredor que ha asumido muy rápido su papel de líder y de auténtico jefe de un equipo tan potente como el conjunto Movistar. Y en esa situación, pues todo el mundo ahí agarrado a los machos para que arranque Nairo Quintana y a ver quién es capaz de soportar esa... Fíjate que me da la sensación de que Nairo le había pedido un poquito de pausa, en ese momento de la carrera. Ahí está Téndame, que también empieza a sufrir. Y Aru, que decía que venía a hacer la clasificación general, el tercer clasificado del último Giro de Italia, y realmente lo está demostrando. Buena recuperación de Mikel Landa, que ha dejado atrás a Dani Martin y también pierde posiciones Wilco Kelderman, el hombre de Belkin. Ha explotado, Martin ha explotado, ha querido estar ahí delante con los mejores y ha explotado el corredor irlandés del conjunto Garmin. Ahí Tendam, que cierra, pero que está quedándose ya, y Alberto Contador, Froome y Dani Navarro, que son los 12. Que están cerrando ahora este grupo. 1,1 kilómetros para el final de la etapa. Y como decía, en estos pericopuertos, a falta de 500 metros de coronar, hay un descansito que no se siente, pero que hay, ahí baja un poquito, pero resulta tan leve y hay tanta fatiga en las piernas que uno no llega a agradecer ese descanso, sino parece que es que te ayuda a romper muchas veces el ritmo y a sentir mucho más fatiga. ¿Qué trabajo está haciendo ahora Alejandro Valverde? Pancarta del último kilómetro ya para este grupo de elegidos. Qué gran trabajo del murciano ahora en beneficio de Nairo Quintana. Y qué bien, la verdad es que Esteban Chávez está demostrando ir muy bien acoplado ahí en esa cabeza de este grupito. Ahí está Fabio Aro, Alberto Contador, Miquel Nieve, Chris Froome y Joaquim Rodríguez. Nueve corredores, que son los que de momento están aguantando el ritmo del Movistar. Ahí estaba buscando cambiar de desarrollo el corredor británico del conjunto Sky. Está ahí progresando. Parece que Chris Froome quiere probar un poquito la cadena. Sí, pero va mirando ahí como, que no acabará de entrar el desarrollo que estaba buscando. Está a su ritmo. Sabemos que ataca con mucha cadencia de pedaleo, pero es... Lo va a probar, Ahora, han cambiado las tornas un poquito. En lugar de tener en el punto de mira, en el espejo... Ahí va Joaquim, vamos a ver, Alberto no ha hecho ni ademán de responder a ese ataque, y de momento el que está respondiendo es Alejandro Valverde. Impresionante. Nairo Quintana dejándose llevar ahí a rueda de Chris Froome. Alberto Contador también intentando aguantar, está cediendo ya Dani Navarro, Miquel Nieve y Alejandro, que se ha pegado bien ahí a la rueda. Impresionante, impresionante Alejandro Valverde con el trabajo que estaba haciendo, Pedro. Era muchas veces dejar que fuesen otros, ¿no? Como Nairo Quintana o Froome, que respondiese, pero... Lo que yo te he dicho, que a mí me da la sensación de que Nairo le había pedido un poquito de pausa, Alejandro Valverde. Y claro, Joaquim, que sabe que Valverde es tan rápido como él... Claro, ha parado y está sirviendo para que llegue Froome con Quintana y con Alberto Contador. Alberto ahí apretando los dientes. Y Aru, que cede también algunos metros, efectivamente. Bonito final, realmente... Precioso este final de las Cumbres Verdes. Nairo sufre, sí. Nairo sufre.
Problemas para Nairo Quintana. Ahí va Alejandro Valverde con Chris Froome. Creo que Alejandro está buscando ahí su distancia para cambiar el ritmo e intentar conseguir el triunfo de etapa. Sorpresa bueno, para bueno, mí, que Quintana Alejandro, se esté quedando. Va con una pata, literalmente, como se suele decir en ciclismo. Le mete ahí un poco la cuneta. Trata de ralentizar un poquito el ritmo a Alejandro y tiene ese rush. Ahí arranca Alejandro. Persigue la victoria, la va a conseguir Alejandro Valverde. Impresionante de Alejandro Valverde. ¿Qué etapa está haciendo el murciano? ¿Qué etapa está haciendo el murciano? Y se va a poner el líder con la bonificación, ¿eh? Vamos a ver Quintana cuánto pierde. Vamos a ver, ahí entra Alejandro Valverde, Froome que va a ser segundo. Alberto Contador tercero. Vamos a ver a Quintana con cuánto tiempo perdido entra. Son 10 segundos de bonificación. No, sí, sí. 10, más, todavía no ha cruzado. Líder, líder. 12 más 10, 22. Líder, nuevo líder de la vuelta otra vez, Alejandro Valverde. Pues para mí una sorpresa que Nairo haya sufrido en este parte final tan dura del puerto. Y ahora Esteban Chávez que lo ha intentado con Dani Navarro. Níquel, calor agobiante y mucho sufrimiento para todos los corredores. Espectáculo del grande ya en esta primera semana de la vuelta. Kessin, Barrium, Barwill. Sergio Pardilla que llega ahora. Y ahí Alberto Contador. Sus auxiliares acompañándole también para refrescarse. Bonita etapa, ¿eh? Me ha gustado, ¿eh? La escapada, la aventura de Líjar y Luis Mas, luego el pelotón cómo ha reaccionado y sobre todo este puerto de tan solo 5 kilómetros. Mira, y Irán, es verdad que nos habíamos olvidado de él, ¿eh? Fíjate, ha pasado ya más de un minuto. 1:10 aproximadamente, ha entrado Rigoberto Urán ahora. Qué pena, ¿eh? Para el corredor colombiano del conjunto Omega Pharma. Sicar Elizonde, y yo creo que este es Samuel Sánchez. No, yo creo que Samuel tenía que venir. Dani Moreno, Jerón Copel. Vemos el final también para Romesica. Miquel Nieve, buscando refrigerar un poco el cuerpo después del esfuerzo terrible que ha realizado. Bueno, pues Alejandro, decíamos que todo pintaba, ¿no? Pensando que podía ser el nuevo líder de la vuelta, el colombiano Nairo Quintana, y finalmente va a ser Alejandro Valverde, el líder de la Vuelta Ciclista España, gracias a esos segundos de bonificación. Y muy bien Alberto, también, que ha dado un momento que parecía ahí que estaba sufriendo. Y Joaquín, que ha perdido también algún segundo en la línea de meta, así que... No, estaba mirando ahora un poquito la diferencia que hay en la general entre Contador y Froome. Son 6 segundos que con la bonificación de uno y otro, pues... Pero sobre todo ese duelo, ¿no? Que siempre se vislumbraba en el Tour de Francia, que se está produciendo en esta Vuelta a España. Y luego, como también vivimos otras veces, ¿no? A mí el que me ha impresionado es Alejandro. O sea, ha trabajado para Nairo Quintana, no le ha importado trabajar, dar la cara y luego, sobre todo, demostrar que iba muy bien de piernas. Porque realmente ha sido el que ha hecho la selección entre los mejores. Ahora han llegado Cadel Evans y Aymar Zubeldia, que habrán perdido unos 2:20 aproximadamente. Y ahí ven, Joaquín, después de haber hecho el primer ataque, ha visto cómo tenía que ceder unos metros. Alberto, que ha intentado reaccionar también a Froome, no a Valverde. Y ahí yo creo que no va a haber diferencias entre los tres. Van a estar empatados a tiempo los tres en este espectacular final que hemos vivido aquí en esta etapa de hoy de la Vuelta Ciclista España Cumbres Verdes. 3 kilómetros trabajando y uno para ganar. Esto está al alcance de muy pocos. Es que menudo 4, ¿eh? Iban ahí entre Joaquín, Froome, Contador y Alejandro. Victoria, pues, para Alejandro Valverde. Y nivelazo, nivelazo en la Vuelta Ciclista España al final de esta sexta etapa. Primera llegada en alto aquí en Cumbres Verdes. Victoria para Alejandro Valverde. Y nuevo líder de la Vuelta Ciclista España, el corredor murciano del conjunto Movistar. Es el ambientazo que tenemos en el meta. Os invitamos a todos a que acudáis al podio. Ceremonia protocolaria a partir de ahora. Venga el público, acercaros aquí. Acercaros al podio, que enseguida comenzamos con la entrega de los premios. Hoy coronando, vamos a ver, el líder de la general va a ser, yo creo, también Alejandro Valverde. Yo creo que va a ser también líder de la general, Alejandro Valverde. Efectivamente, la etapa
y la general también para Alejandro Valverde, y también la clasificación de la combinada de fertilizantes Fertiberia, todo ello para Alejandro Valverde. Así que esa felicitación, por supuesto, para el equipo Movistar, el grandísimo trabajo que ha realizado en la etapa del día de hoy para al final tener esa recompensa, la victoria. Como siempre, pedimos colaboración en la zona de meta, por favor, pasen los vehículos ahí, siempre con la ayuda también los auxiliares. Despejamos la zona de meta. Ya llega Alberto Lozada, bien Alberto Lozada también la subida. Ahí llegó Steph Clement también a la línea de meta, el equipo Belkin. Ahí llega Chris Anker Sorensen también al final de la etapa. Del equipo, y también Samu, Samu Bravo. Venga Valente, ahí aguantamos como campeones. Vuelven ahí Gorka y Zaguirre, también que lo vamos despidiendo. Ahí muy bien Cristóbal de Belkin, que atacó. Cerrada, que siempre combustible también ahí, enorme, día tras día, pendientes también de contar aquí con nuestro... Los besos de nuestras chicas, ahí tenemos Lidia, ahí está Clara. Bueno, pues ahí está el ganador y el gran protagonista de la etapa, Alejandro Valverde. Bueno, él estaba intentando sacarse un poquito la presión de encima, pero no sé si hoy Pedro la va a recuperar con la exhibición que ha hecho. Es verdad que la vuelta es muy larga y que queda mucha dureza hasta el final, pero... Pero Alejandro Valverde es un hombre un poquito a la vieja usanza, que le gusta correr por sensaciones, y en ese aspecto ahí ha estado, ¿no? Y él está, una vez que uno corre tranquilo, muchas veces rinde mejor. Vamos con Juan Carlos. Así que con Alejandro Valverde y con nosotros, Alberto Contador, al que le agradecemos que se haya esperado estos minutitos de pausa para estar con nosotros. Alberto, teníamos todos, creo que, la misma duda que tú. Este primer examen, ¿cómo iba a responder tu cuerpo y especialmente esa rodilla? ¿Qué te ha dicho? Bueno, pues para mí sobresaliente. Alejandro ha ganado, pero para mí esto también es una victoria, ¿no? No me podía imaginar estar entre los 10 primeros y mira, casi está luchando por la victoria de etapa. Estoy contento. De momento las rodillas son pinchazos ocasionales los que me da, que no son constantes, no me impiden pedalear. Cruzo los dedos para que siga de esta manera y a ver si también pues mi condición va mejorando poco a poco. ¿Esos pinchazos qué los atribuyes más? ¿A la fisura? ¿A la herida? No, yo creo que es a nivel interno, es a nivel de tendones, a nivel del impacto que tuve en la meseta tibial.
Al final lo que más me hipoteca son los estiramientos en el cuádriceps, y eso hace que se te resienta un poco más la musculatura y los tendones. Pero bueno, no me puedo quejar, va la cosa mejor imposible y esperemos ir cada día mejor. Los días anteriores supongo que no dejaban de transmitirte buenas sensaciones, pero lo de hoy ha sido una especie de confirmación. No sé si definitiva, pero confirmación. Bueno, no te creas que las sensaciones sean tan buenas, ¿no? La verdad que ha hecho muchísimo calor estos días, eso ha hecho que hubiera muchísimo desgaste y para mí lo que digo, es una sorpresa enorme el haber entrado tan adelante. Estoy muy contento porque tenía la duda de si venir o si no venir. Simplemente el hecho del cariño que me está transmitiendo el público por cada sitio que voy, con pancartas, con ánimos, eso no tiene precio. Los rivales los estabas mosqueando. ¿Cómo está Alberto? ¿Cómo deja de estar? Creo que se han acabado las dudas respecto a ti. ¿Puedes ganar esta vuelta? Bueno, yo creo que tengo que ir día a día, ¿no? Evidentemente, y esa es mi filosofía y no lo contemplo de otra manera, si tengo la posibilidad lo voy a hacer, pero soy consciente de corredores que han preparado con mucho mimo, con mucho tiempo esta Vuelta a España. Yo, pues, con una serie de circunstancias no he podido prepararlo igual y creo que estaré un escalón por debajo. Lo que tienes claro es que has acertado decidiendo venir aquí, porque como le dijiste a tus amigos, a tu mujer o al propio Jesús Hernández, no podía yo estar mirando la Vuelta Ciclista a España desde casa. Pues sí, la verdad que para mí ha sido realmente difícil ver el Tour por casa. La verdad que he preparado el Tour como no lo preparé nunca, me encontraba de una forma increíble y aunque la Vuelta pues no podía llegar a igualdad de condiciones, no podía llegar con el mismo peso, pero iba a ser realmente difícil para mí verlo desde la tele. Y bueno, estar aquí, simplemente lo que te digo, rodar en la etapa y ver a la gente cómo está volcada, es un premio y acertado de lleno. Enhorabuena y gracias. A vosotros. Bueno, pues gracias sin duda Alberto Contador por haberse esperado también para que pudiéramos escucharle en el final de esta etapa de hoy. Que al final es el gran duelo, ¿no? Froome Contador, aunque hay otros corredores, y de momento Pedro demostrando los dos que están con ganas en esta Vuelta Ciclista a España. Es el duelo que tanto se habló al inicio de este Tour de Francia, pero aquí en España luego hay que contar con otros, ¿no? Como quien tenemos ahora en imagen, Alejandro Valverde, Joaquín Rodríguez, que irá más, hoy ha hecho un movimiento muy valiente, tal vez un poco lejos, pero sobre todo lo que ha sorprendido a todos, incluso yo creo que a Joaquín, es la fortaleza del murciano, que ha podido con todos, con una solvencia realmente maravillosa por la parte de Alejandro. Ahí viene, 8 segundos el tiempo que ha perdido Joaquín, 12 Nairo, 18 ya Fabio Aru, Esteban Chávez 25 segundos, lo mismo que Dani Navarro, Miquel Nieve 32 y Gesing 33, y ahí está recibiendo el maillot de líder otra vez en esta Vuelta Ciclista a España Alejandro Valverde, el corredor del conjunto Movistar. Bueno, pues eso que reclamabas tú, ¿no? De que también tuviera su parte de protagonismo, al final así ha sido, aunque parecía que la etapa iba más encaminada a que él fuera un trabajador que un ganador. Pero cuando uno tienes piernas tampoco te vas a frenar mucho, y yo creo que ahí ha manejado bien, bueno, francamente bien, por esa autoridad que tiene Alejandro en este tipo de llegada. Yo creo que Arcos de la Frontera no le ayudó con esa caída que le privó de perder, sobre todo ese maillot rojo y unos segundos lamentables para él. Pero bueno, hoy al final es lo bueno que tiene la Vuelta a España. Son 21 días y si eres constante y estás en forma, al final vuelves a coger ese protagonismo como lo ha demostrado en el día de hoy. Ahí tienen también al corredor murciano recibiendo el maillot de la combinada. Valverde es nuevo líder con 15 segundos de diferencia sobre Nairo, 18 sobre Contador y 22 sobre Chris Froome. Bueno, lo que está claro es que de momento todo sigue muy apretado, ¿no? Ahora vienen. Mañana es un final en el que también se pueden picar algunos segunditos en la clasificación general. Luego Albacete, una etapa ya más al sprint. Y Valdelinares el domingo, ¿no? Que será el gran test también con un puerto ya mucho más largo. Ahí estamos viendo uno de los grandes protagonistas también de este arranque de la Vuelta Ciclista a España, Luis Mas, el corredor del conjunto Caja Rural Seguros RGA. No, mañana ya decimos, ¿no?, que no es un final de montaña, pero pica para arriba los últimos 6 kilómetros, una pendiente media al 4%, con descansitos y cosas de estas, pero bueno, hace que las opciones por parte de los que no son sprinter puedan crecer, ¿no? Incluso un Alejandro Valverde o Joaquín Rodríguez. Es una llegada más dura que la de Arcos de la Frontera. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto a lo mejor hombres como Degenkolb o
Michael Matthews tiene capacidad de echar ese pulso a hombres característicos como los nombrados, ¿no? Joaquín Valverde, el que más, sobre todo se ha llevado el disgusto, es Dan Martin, ¿no? El corredor de Garmin, ha trabajado el equipo. Pero ha explotado, ¿eh? Sí, ha explotado. Yo, es que este puerto de estos que tú vas ahí y vas un poco retenido, buscas distancia, pero ves que la pendiente no baja, el ritmo ha sido vivo y se empieza a desgranar. Y al final las fuerzas te abandonan por ensalmo. Ahí tiene el premio a la combatividad por segundo día consecutivo para Pim Lidhar, el corredor belga del conjunto Lotto. Imágenes de la Catedral de Granada, veíamos la Alhambra, todos estos edificios de un valor increíble, artístico, cultural y turístico también para esta ciudad, todo ese conjunto en la parte alta del Palacio de Carlos V, el Generalife y la Alhambra. Y ahí vamos a ver al conjunto Belkin, que recibe el premio como ganador de equipos en la jornada de ayer. Estamos con ese fuerte aplauso también para ese premio especial Azcar de manos de Ramón Marín. Bueno, muchísimo ambiente, la verdad, que aquí en la llegada esta de las Cumbres Verdes. Al final pasa muchas veces, ascensiones más largas, tal vez más duras, luego al final crea menos diferencias. Y me estaba acordando, según se había desarrollado la etapa, pues la etapa de la Planche de Belfield, ¿no? Subida corta, unas rampas duras y que luego al final crean diferencias más importantes que en otro tipo de llegada. Buen debut en esta Vuelta a España de estas Cumbres Verdes en la población de la Zubia. En esa clasificación ya comentábamos que va encabezada por el Belkin, seguido del Movistar. Bueno, pues vamos a ir viendo ya el recorrido de mañana, a ver si nuestro compañero Juan Carlos puede hacer alguna entrevista más. Y así, antes de poner el punto y final, tenemos un último protagonista. Vamos ya con esta etapa de mañana, que va a llevar a los corredores desde Alendín, muy cerquita de aquí, de la capital granadina, hasta Alcaudete. Van a pasar dos puertos de tercera y segunda categoría. Y luego, Pedro, el final, que entre el 5 y el 3 tiene un repecho, luego un descansillo y los últimos 2 kilómetros que de nuevo pican también hacia arriba. Sí, un terreno final que pica y que hará daño, ¿no? Un día que se podía pensar que una escapada podía llegar, pero yo creo que hombres como el Lorica o Degenkol o el Jean Shimano se dedicarán a controlar cualquier escapada para buscar su victoria etapa o repetir victoria. Bueno, pues vamos ya con Juan Carlos, que tiene protagonista. Pues vamos con Alejandro Valverde, que ha tenido el detalle de colocarse el maillot rojo de líder. Alejandro, te lo estás pasando muy bien en esta vuelta. Bueno, aunque he ganado hoy, eso de pasármelo bien con el calor que hace, difícil. Pero sí es cierto que la pierna va bien, tengo buenas sensaciones. Y nada, al final he podido vencer hoy. ¿Y cómo ha ido esa decisión? Aquí no había mucho que pensar, ¿no? Al final estabais los mejores, cada uno con sus fuerzas hacia arriba. Sí, iba marcando el ritmo, un buen ritmo. Me iban diciendo por el pinganillo y Nairo ahí que mantuviera ahí y que quedábamos ya 10 o 12 corredores nada más. Y bueno, ya cuando ha arrancado el purito he decidido salir a por él y luego pues he tenido fuerzas para poder remachar. ¿Sigues manteniendo que el líder del equipo es Nairo y que tú a pasártelo bien y ayudarle? Sí. De hecho, se ha visto que he cogido yo la marcha desde abajo a un ritmo bastante fuerte, para quedar muy fuerte. Y bueno, y durante los días se me va viendo que estoy ahí, que estoy por delante, que me da un poco el viento. Pero bueno, eso no quita que si me encuentro bien se pueda ganar alguna victoria de etapa. Y Nairo sigue estando ahí y bueno, luego vendrá más montaña y bueno, vamos a ver, pero seguro que estará muy bien. Supongo que vosotros ya lo sabíais, pero definitivamente Alberto Contador se ha quitado la careta, está para pelear. Para mí ya la tenía quitada, yo sabía perfectamente que él estaba bien. Que a lo mejor no está a su 100%, vale, no digo que no está a su 100%, es posible, pero que está para disputar la vuelta, sí. Enhorabuena por volver a vestir de rojo. Gracias. Todos los corredores dicen siempre lo mismo, ¿no? De Alberto. Que Alberto, si viene a una carrera, es para ganar, que no viene a pasear. Así que si está, ya todo el mundo sabe que
no estará 100%, pero anda cerca. Bueno, pues no tenemos tiempo para más ya. Hemos tenido la opinión del líder. Una buena manera de acabar también esta etapa de hoy aquí en este primer final en alto de la Vuelta en Cumbres Verdes. Alejandro Valverde, ganador de etapa, nuevo líder también de la Vuelta Ciclista España. Les esperamos mañana en Alcaudete. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana.